Otro tema es en el, en el fortalecimiento de la, de la fore eh, pública, pues todos estamos de acuerdo en esa parte, pero también nos hubiera gustado que en esta eh, oportunidad, en esta reunión usted nos explicara un poco más a fondo sobre la estrategia para darle viabilidad a esta, a esta fore y que pudiera eh, tener una recuperación, no solamente de lo que se ha perdido, sino lo que, ha, eh, eh, que pudiera crecer. En cuanto al asunto de, de, de las tiendas, eh, esta respuesta que usted nos da me da claridad sobre el por qué en el informe financiero 2014 hay una pérdida eh, de, 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 del tamaño que ya hemos manifestado y que no tenemos datos de cuál es el déficit registrado en 2013. Y cuál es el, el déficit que se tiene proyectado para el ejercicio actual, que es 2014, pero todavía incluso para el del cierre del siguiente ejercicio presupuestal, que también sería importante. Lo que cuesta, con el dato que usted nos da, son sumas este, muy importantes, y como lo decía hace rato, yo lo, yo lo quiero resaltar: son recursos no, no de, este, de nadie más que de los trabajadores y que finalmente al fin eh, en la términa de la, de la vuelta son recursos de todos los mexicanos porque este ha eh, convertido en deuda pública gran parte de sus activos, por, de sus pasivos por miles de millones de pesos que finalmente le cuestan a todos los mexicanos en una afectación ya directa a todos los trabajadores de por sí. muchas gracias.